Imagínense. Y rompe y por ahí se cae al agua, pero sabe nadar. Sabe sí, nadar. Sí, vive ahí más o menos. Entonces, qué vida, ¿no? Desgraciada. Sí, del oso. Para eso más vale extinguirlo, ¿no? Pero no, y bueno, ¿qué hace uno allí en plan de turismo? Usted, mirando como el oso. No, le describo cómo es el vive el paseo. Esa vida miserable. Ya la vimos esa película hace como 40 años. Le describo años, cómo me deja de que le cuente cómo sí, es el paseo. Y para contar las cosas esas. Sí. Usted se queda quieto. En silencio. Vámonos. Mirando el horizonte, en el caso de que lo distinga, todo blanco. Y de pronto alguien dice, allá, allá. Ah, no, no. Allá. Un oso. Soy yo. Ah, perdón. Y entonces, la emoción, la ansiedad, el hambre por descubrir la naturaleza salvaje en su máxima expresión. Este te quiere proponer algo asqueroso, viejo, vámonos. Déjelo. Hasta que termina el paseo. Usted, si aparece el oso, a veces no aparece, ¿eh? Ah, bueno, pero entonces yo no lo voy a pagar. Una vez apareció, Y él. Un oso no se llegó a ver bien. El oso ataca al hombre, vamos a hacer la pregunta. No, el oso huye, si usted no lo molesta, ahora si usted no lo molesta, eso me dice todo. Si usted no lo molesta, el león no hace nada. Si usted no lo molesta, el tiburón no hace nada, ni... ¿Sabe la gente a ver, que ¿qué sin embargo, y de hecho los leones se comen muchas personas, y ¿cómo sabes a saber si el tipo, qué, le hizo algo? No, nosotros no lo dejamos que ocurra lo que deba ocurrir. Y ya cuando un oso se come a alguien, supone que por algo habrá sido. Claro. Y sí, por algo fue, lo molestó. No, señor. Si no, no se come. Un oso no se come algo que camine y esté vestido. Ah, no, escúcheme. ¿Que camine qué? Y esté con ropa. Quiere decir que las focas podrían evitar su mísero destino con una americana vistiéndose. Y además no camina. La gente se desviste por eso en el Canadá. Incluso nunca se desvisten. ¿No? No. Cuando marido y mujer van a tener intimidad, por ahí la mujer se saca toda la ropa y aparece así, como Dios la trajo al mundo. Sí. Y el marido le dice, vestite que te va a comer un oso. ¿En qué vamos? Vamos a tomar un pasaje con mi señora. ¿Hay el tren? Porque sí, yo me mareo. Al Canadá. ¿Por qué océano vamos? No, usted no va a tomar el aéreo, entonces. Ah, el aéreo, el sí. El aire, sí. Vamos un aéreo. Sí. Y después en unas van. ¿Eh? ¿En unas qué? En unas van algunos y en otras van otros. Sí, pero nosotros nos interesa. En unas van, serían unas combis sí. Acondicionadas a todo trapo. Ah. ¿Con trapos? Sí. Puerta a puerta, qué claro. Qué asqueroso, no podrían poner cuero o algo, ¿no? Sí. Por supuesto, con calefacción, servicio de bebidas. ¿Aire acondicionado tiene? No, no tiene, no existe. Oh. Y hasta que llegamos allá nos vamos a derretir. Una con asiento de trapo y sin aire acondicionado. Es una colectivo 14, ¿qué es esto? No son legales esas combis que van al Canadá, ¿eh? No, señor, con bebidas a bordo. ¿Perdón? Bebidas a bordo. ¿Viejo? Bombón de cortesía. ¿Con qué? Bombón de cortesía. Yo lo vi medio raro. Es un bombón de cortesía. Y le damos un bombón de cuando pura cortesía. Sí, pura cortesía. Y se lo tira, dice, tómame, dice. Ataje el bombón de cortesía. Como si fueras un oso del zoológico. Abrí la boca, dice. Es la bienvenida que damos nosotros en la agencia. Y el hotel. Es muy importante el hotel. ¿Cómo es el hotel? Bueno, el hotel. ¿Cuánta estrella tienes? El hotel es aparte, ¿eh? El hotel es un aparte hotel, claro. Sí, no, es aparte. ¿Aparte es, de qué? ¿Qué quiere que duerma al sereno? No, no, digo, lo contrata aparte. Tenemos hotel. ¿Cómo lo voy a contratar aparte, señor? Sí, llego allí y empiezo a buscar un hotel ahí donde está el oso. No, ya, no lo busca. Ya perdiste el paquete, cuando deshaste el paquete. No, el lugar. Usted habló de un paquete. Ahí está. Sí. Revisé todo el paquete, había de todo menos un hotel. Sí. ¿Para qué me hace este paquete? ¿Usted lo vio en el folleto? No, estaba en el fondo del paquete lleno de videos de papel. Usted puede elegir y después se lo paquetizamos. Sí, uy, sí. Viejo, no. Nunca había oído. No, paquetizar. ¿Qué sería paquete? Mejor empaquetar. ¿Sí? Sí. Incluso va poco al banco. En el banco le hablan de paquetizar. ¿Sí? ¿Por qué sí. no empaquetar? No ah, sé. Porque teme que lo descubramos. Claro. Ya pasó hace una semana, pero bueno. Sin embargo, te empaquetan. Sí. Le dice, ¿usted está paquetizado? Vale. Sí, le gusta. Bueno. Usted puede elegir hotel 3, 4 o 5 estrellas. Por supuesto, todos con distintos. ¿De más no hay? No, no hay hotel
seis estrellas como hay en los Emiratos Árabes. ¿Con qué es seis estrellas? ¿Cuál es la sexta? Es todo... ¿Es por el precio que te hacen ver las estrellas? No. Sí, te dicen todo el tiempo, este es un hotel seis estrellas, este es un hasta hotel que te convence. Entonces, hasta que te lo crees. Claro, sí. Claro. Listo, yo, sin embargo, he ido a algunos de cinco que no había manera de creérselo. Sí. Sin ir más lejos. No. Bueno, señor, vamos a... Si lo hace, lo tome, contratamos tome la plata. Listo, ¿de dónde sale el micro? De acá del 9 de julio, ¿no? No, usted, bueno, el aéreo no sale de Ezeiza. Bueno, pero ¿dónde sale el micro para tomar el aéreo? Bueno, ahora está saliendo de la sede de Lanús. ¿Ahora? En este momento, llegamos, sí. Ya. Tienes que salir desde allá. ¿Y qué día sale el aéreo? El martes. Y bueno, vamos yendo ya. El martes, no sé, martes no te cases ni te embarques. No importa, vamos a vieja, ¿eh? ¿Ves cómo bueno, sos? ¿Le pago ahora o le pago allá? No, no, págueme ahora, sí, porque yo tengo que hacer todas las reservas. Dale una seña, déjale. No le, sé, le dejo una seña. 30. La seña del mate y venga. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vieja, no, que lo vamos disfrute. A ser tan felices. ¿En serio? Tan felices con el frío. ¿Igual que todos los años anteriores con el calor? Sí, igual. ¿Y juntos vamos a estar? Sí. ¿Solos? Sí. ¿Estás seguro? Mozo. Sí. ¿Podemos cambiar el pedido? Pausa. La venganza será terrible. La venganza será terrible. Y ya llega al Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Cango Dorina y su babosa. Y el licenciado académico Ale Dorina. Qué lindo de la emoción. Cómo sí, lo quiere sí. La gente a ustedes. Bueno, acá le piden justamente, maestro, no sé si lo tendrá a su disposición, el pescante. A ver. Junta oscura, trotando en la noche, latigazo de alarde burlón. Compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la zurda llevaba la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sobra y recuerdo, vamos, camino el tiempo olvidado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, acariciando el pasado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos abriré. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Muy bien, maestro. Para Lorena y Diana piden cuando tú no estás. A ver, Lorena. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu
Pierde para mí su seducción.